igual manera, tenemos el agrado de conversar con el ingeniero Wilson Lamas del Grupo Mónica. Ingeniero, ustedes han hecho un buen trabajo en relación a hacer manejos agronómicos conjunto a la empresa Rainbow y justamente un primer gente como es el Pendipax que hoy va mostrando resultados en campo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Sí, esta nos tocó hacer esa mezcla, ¿no? El primer gente que de Rainbow y se aplicó y hasta el momento que lo hemos estado viendo se ha visto bueno. Ingeniero, ¿por qué es importante trabajar con preemergentes, especialmente en esta zona? Se ha visto por el tema de que estamos teniendo problemas ya que un producto como el glifosato que ya no está controlando diferentes tipos de maleza y surgió la necesidad de ir ya con preemergentes, ¿no? Ir buscando soluciones con diferentes tipos de preemergentes porque ya estaba siendo un problema grande ya las malezas y nos está sobrando bastante con tema de glifosato y gracias a eso se están dando las opciones, ¿no? De buscar diferentes tipos de preemergentes y como ahora hemos probado el Pendipac y se ha visto que está trabajando muy bien. ¿Qué beneficio han visto ustedes con el Pendipac aquí en el campo? Se ha visto buen control y se está viendo, ¿no? Que está suprimiendo bastante maleza y hemos estado viendo que tenemos hasta ahora tenemos 33 días de aplicado y vemos un campo limpio. Y además, en el tema de la precipitación pluvial les está apoyando o les está ayudando en relación al uso de este tipo de productos. Sí, tuvimos después de la aplicación del producto a los 15 días tuvimos una precipitación de 14 milímetros que nos ayudó para que el producto trabaje, ¿no? Y se active y trabaje mejor y se vea hasta el momento los resultados, ¿no? Además que este es un producto de alta residualidad en campo. Exactamente, es un producto de alta residualidad y como vemos ya tenemos 33 días y vemos un campo limpio y se ve que está funcionando. Ingeniero, en cuanto al campo limpio, a poder combatir malezas, sabemos que las malezas influyen en poder captar mayor cantidad de nutrientes, luz solar, y esto le disminuye el rendimiento de la soya especialmente. Exactamente. Es lógico, ¿no? Tener un campo enmalezado no va a bajar el rendimiento, somos peros de insectos y plagas, y un campo limpio, obvio que ya no vamos a tener unos buenos rendimientos. Además que hoy también se han destacado muchas curiosidades y preguntas en relación al manejo que ustedes vienen realizando y los beneficios que tienen tanto como Grupo Mónica y los agricultores de la región que también hoy han asistido a este día de campo. Sí, no, y eso es bueno, ¿no? Que tenemos varias opciones ya para ir viendo el tema de las malezas que se nos ha hecho un problema para nosotros y para todos los agricultores, me imagino. Y hemos visto que está trabajando bien. ¿Cómo ve usted, ingeniero, el trabajo de la empresa Rainbow, ya que hoy participe el Departamento Comercial de Desarrollo, incluso el gerente general de la empresa que hoy han asistido este día acá? No, con Rainbow venimos trabajando y hasta el momento vamos trabajando bien. Sus productos que estamos trabajando, están trabajando, estamos yendo bien, ¿no? ¿Se puede recomendar el Pendipac y el portafolio de la empresa Rainbow para que los agricultores, especialmente de acá de la zona norte, puedan ocuparlo? Sí. Y siempre tienen que ir probando, ¿no? Viendo, son productos buenos y cada agricultor tiene que ir probando y ver cuál cubre sus necesidades, ¿no?